Hola gente de la red, tenemos aquí un teléfono de la marca Redmi, modelo A2. Este teléfono tiene una contraseña de bloqueo pantalla y se olvidó. En este gran video tutorial te vengo a enseñar cómo se le quita la contraseña a tu teléfono cuando la llegas a perder, a olvidar. Vamos a hacer lo siguiente, gente, tenemos que apagar completamente nuestro teléfono. Vamos a presionar el botón de encendido sin soltarlo hasta que aparezca este menú. Vamos a apagarlo. Este método te puede funcionar para muchos modelos. Estando el teléfono apagado, vamos a presionar primero y sin soltar el botón de subir volumen. Sin soltar. Enseguida presionamos botón de encendido o power sin soltar. Cuando encienda, soltamos solamente botón de encendido. Soltamos el botón. Nos aparece este robot, gente. Para que aparezca el menú oculto, vamos a presionar primero y sin soltar el botón de encendido. Y rápidamente presionamos una vez botón de subir volumen. Soltamos botones. Nos aparece este menú, gente. Con el botón de bajar volumen, nos vamos hasta la opción que dice Wipe Data Factory Reset. Y presionamos botón de encendido. En este punto te voy a explicar. Mira, para quitar esta contraseña tenemos que formatear todo el teléfono. Y al hacerlo, pues tus archivos, tus cosas, todo se va a perder. Esta es la ruta, gente, a seguir para desbloquear tu teléfono. No te vas a salvar. Tus archivos se van a borrar. No hay métodos ni programas en la actualidad para solamente quitar la contraseña a tu teléfono Android sin borrar archivos. Todo se elimina. Pero no te preocupes, yo tengo métodos que te ayudarán a recuperar archivos borrados, eliminados, después de que formateas un teléfono. Me los puedes pedir en los comentarios. Con gusto se te comparten. Y vía WhatsApp. ¿Sale, gente? Entonces, bajo has entendido, gente, pues tenemos que continuar. Esta es la ruta para desbloquear tu teléfono. Con botón de bajar volumen, te desplazas hasta la opción que dice Factory Data Reset. Y presionas botón de encendido. Y comenzará el formato o reseteo de tu teléfono. En este caso yo no lo hago porque simplemente te estoy explicando. Ya cuando termine el formato te aparece esta pantallita. Para salir de aquí solamente presionas botón de encendido. Tu teléfono se te apaga, vuelve a iniciar y puede demorarte hasta 10 minutos en arrancar. Eso es normal ya que el sistema se descomprime. Ya cuando inicie se mostrará el asistente de configuración. Te conectas a internet y enseguida le vas a poner tu correo, tu cuenta de Google que le vinculaste a tu teléfono. Si olvidaste tu correo, tu teléfono quedó bloqueado. No te preocupes, yo tengo métodos para quitar la cuenta de Google, que es lo que tienes que hacer. Esos métodos pídemelos en los comentarios, con gusto se te comparten vía WhatsApp. No olvides suscribirte a los canales a los cuales se te hace la invitación.